things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. ¿Qué tal? Bueno, pues, hablemos de Nomadland. Esta película está dirigida por Chloe Zhao, que, bueno, es una directora que ha hecho bastantes películas muy interesantes. Y pues también es conocida porque será la directora de la película Eternals de Marvel Studios. Así que, bueno, pues curioso, ¿no? Que una directora que hace este tipo de películas más como independientes vaya a trabajar para Marvel, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que pasa algo así. Esta película está protagonizada por Frances McDormand. Y bueno, más o menos, ¿de qué trata esta película? Va de esta mujer que, pues como el título lo indica, es una nómada. Es una mujer que todo el tiempo va viajando en una camioneta. Y bueno, ¿qué me ha parecido esta película? Me ha gustado bastante. Este argumento de una nómada que más o menos va como conociendo a personas y toda su historia, todo esto de que pierde el trabajo por una crisis económica, pues se presta a una película dramática en cierto punto. Pero bueno, la verdad, quiero empezar como siempre, con los puntos positivos de esta película. La dirección de Chloe Zhao es muy buena. No por nada esta película se está hablando de ella para los Oscars, para los Globos de Oro. Está nominada a los Globos de Oro. Seguramente lo estará en los próximos Oscars. Muy merecido lo tiene. Creo que la dirección es muy buena. La fotografía, muy, muy bella. La fotografía de verdad en estos climas fríos con la nieve, pero también cuando hay un clima más como caluroso, planos que pueden ser fácilmente como fotografías, todo esto está muy bien realizado y creo que por ese lado de 10, de verdad, la dirección es muy buena. La actuación de Frances McDormand, increíble. Como siempre, esta mujer es una actriz increíble y pues aquí, como siempre, hace un gran trabajo. Ahora bien, es una actuación tan buena como la de Tres Anuncios por un Crimen, que esta película es con la que ganó el Oscar. Pues la verdad yo no lo creo. Creo que esa actuación es mejor que esta. Eso no quiere decir que esta actuación sea mala, para nada, pero no creo que se acerque a esos niveles. Y pues si no han visto esta película, Tres Anuncios por un Crimen, se las recomiendo ampliamente. Pero bueno, así otras cosas, pues la música también está muy bien, con esos temas a piano, que es de un compositor conocido, no es música original de la película, pero es música conocida, que a mí me gusta bastante. Estos temas a piano más como dramáticos, sentimentales, están muy bien. ¿Qué otras cosas? Pues bueno, los secundarios creo que también hacen un trabajo bueno, están bastante bien. Y pues creo que sería todo lo positivo. Lo que tengo que mencionar en el aspecto menos positivo, un poco negativo, tampoco es porque esté mal, pero hay que comentarlo. Creo que, bueno, la narrativa por momentos puede ser un poco lenta y eso a muchos les va a descolocar. A mí sí se me ha hecho un poco pesada por momentos, y con este
con esta película que básicamente es como un viaje, ¿no? Un viaje con esta protagonista. Por momentos sí se siente un poco pesada, ¿no? También otra cosa que es el argumento, no me parece tampoco de lo más como tan elaborado, ¿no? Y creo que tampoco hace falta, pero es un argumento sencillo y pues es lo que es, ¿no? Tampoco hay mucho más. El montaje, que es otra de las cosas que quería comentar, creo que hay momentos en los que se siente un poco apresurado, como que hay muchas escenas cortas, pasamos de una escena a otra muy rápido y eso hace como que no vayas, como que no te familiarices mucho con el personaje, ¿no? Yo siento que un problema importante es que, menos en mi opinión, no me logré familiarizar demasiado con el personaje, con lo que pasa. O sea, es verdad que es una película que te hace analizar lo que es la vida, lo que es el por qué estamos aquí, ¿no? Todo esto, pero no sé, como que el personaje no logré simpatizar tanto. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que me ha parecido la película. Creo que es una película muy interesante, muy disfrutable y con unos valores, sobre todo técnicos, cinematográficos, muy, muy valorables. Eso es lo que les puedo decir. No es una película que a lo mejor yo vería así tan fácil, pero bueno, no está mal. Y es una película que yo creo que se va a llevar varios premios, pero tampoco creo que sea una super favorita para ganar el Oscar a Mejor Película, por ejemplo. Así que bueno, mi nota para Nomadland es un 8. Y bueno, si les gustó el video pueden regalarme un like, eso me ayudaría mucho. Si no se han suscrito, suscríbanse para seguir apoyando al canal. Y nos vemos. Adiós.